Hola, hoy quiero compartirles el setup que tengo yo colocado para el Ibuki. El Ibuki es un crucero pesado del Tier 9, es japonés, es un samurái, es un asesino serial, es una katana que hace mucho daño, es un barco olvidado, con la proliferación de cruceros en el Tier 9. Pues prácticamente lo he visto muy poco en batalla. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos cruceros en Tier 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo tengo 10 cruceros, pero me parece que hay 12 cruceros en este tier. Entonces, imagínense que es muy difícil y hay muchos especializados. Entonces, cada vez lo veo menos, estoy nuevamente retomándolo para ir a batalla, y me sorprende nuevamente por las características muy, muy específicas, como son la velocidad, su maniobrabilidad, el daño y la precisión de su batería. Causa incendios, los torpedos son buenísimos. Quizás el único inconveniente es que mirando de frente a 60 grados izquierda o 60 grados derecha, no tengo capacidad de tirar torpedos. Tengo que poner el barco de perfil o ir en escapatoria para que tenga ángulo para disparar torpedos. De ahí en fuera, me parece que es un barco excelente. Vamos a mirar el arsenal. Muy bien, en el arsenal tenemos dos opciones: motor avanzado, que le da una velocidad del 5 por ciento mayor y una aceleración del 10. Esa es buenísima, pero yo he escogido esta: tiempo recarga de la batería 3% y giro de la batería principal 7%. ¿Por qué escogí esta y no la opción de motor avanzado? Por el giro de la batería. Es un crucero y es al ser tan bueno el crucero, el giro de la batería no es lo que esperamos. Para un barco en este tier, entonces, para un crucero en este tier, entonces hay que ayudarle un poquito. Por eso estoy escogiendo artillero de élite. En suministros estoy escogiendo el diésel refinado para mejorar la velocidad de barco y la velocidad de giro del barco. También estoy escogiendo una mejora en el tiempo de recarga de la batería principal y del lanzatorpedos. Y estoy reforzando el daño de pequeño y gran calibre en 3%, porque, como ustedes saben, desde el Tier 7 en adelante, los portaaviones hacen mucho daño, mucho, mucho daño. Te pueden hundir, o casi te pueden hundir con una salva como crucero, y te dejan vulnerable. Entonces, aquí sí hace falta la protección. ¿Alguien más podría escoger reservas? Paquete de mantenimiento, un 3% de vida, pero yo me voy por la parte antiaérea. En el caso del equipamiento, estoy escogiendo los dos timones que en conjunto me dan un 25% de mejoría en las capacidades de giro. ¿Por qué? Porque este crucero lo enfocamos para cazar destructores, para ser muy ágil y enfrentar acorazados, tener el zigzag, etcétera, y también para, en caso de necesidad, enfrentar a otros cruceros. El barco es frágil, lo vamos a ver ahorita. Es el más frágil del tier, entonces tenemos dos opciones: o reforzar las defensas o hacerlo mucho, muy ágil. Estoy escogiendo hacerlo más ágil. Ahora, giro de timón. Como tip, les puedo decir que para escoger el equipamiento, una de las recomendaciones es buscar las opciones que tengan más alto valor. Por ejemplo, aquí nos dice detección de superficie o alcance antiaéreo. Aquí nos dice, por ejemplo, resistencia a incendios en el casco y superestructura, o refuerzo a la batería principal. Aquí nos están sugiriendo tiempo recarga o dispersión o tiempo recarga de los torpedos. Pero yo estoy escogiendo giro la batería. Una mejora en 20%. ¿Por qué escojo eso? Porque aún con las opciones de artillero de elite y la opción de modificación de la batería principal 1,
Yo tengo un giro de cañones de 9.63, digamos que apenas el adecuado para un crucero. Déjenme mostrarle, por ejemplo, el Ron, que para mí probablemente sea el mejor barco o uno de los mejores del tier, tiene 10.80. Don Donskoy tiene un giro de 9.60, que es este barco también es buenísimo, es un referente, 9.60. Entonces quedamos con el mínimo indispensable. San Luis 9.63, Kronstadt 5.40. El Neptuno 8.24, el Ibuki tenemos, perdón, 9.63, el Neptuno 14.40, perdón. Ok, Seattle, que es un crucero ligero, tenemos 16 grados, aquí lo tengo con precisión, en este caso aquí tenemos los dos timones y giro de la batería. Aquí es el camuflaje es un deber ser. Tenemos que tenerlo porque las opciones todas son muy buenas. Alcance la batería, 4%, alcance los torpedos, velocidad de rotación y detección de superficie. Aquí vemos los parámetros general, supervivencia 4000, maniobrabilidad 4000, cañones 4000, lanzatorpedos, armamento antiaéreo que tiene buenas defensas antiaéreas y veamos la relación torpedos ocultamiento 9 kilómetros 8.35, es decir, tenemos apenas 1 kilómetro. Eso significa que este barco no es furtivo. Los torpedos los tiene que lanzar cuando está en intercambio. Quizás cuando está uno a uno es cuando puede lanzar los torpedos. No es como un destructor, como un Shima. Como un Yugumo que tienen 3,5 o más kilómetros de distancia y los pueden lanzar sin que el enemigo se dé cuenta que estamos disparando. Aquí corremos el riesgo de que por esa relación tan corta, si los lanzamos en el límite, probablemente el adversario pueda esquivar los torpedos. Entonces, lo que vemos en la configuración de este barco es que es un barco que no rehúye la batalla, que tiene muy buenas características. Sus puntos negativos son supervivencia baja, es la más baja para los cruceros del tier. Sus torpedos son, digamos, defensivos o tienes que exponer mucho el casco, tienes que exponer el casco para poder tirar los torpedos. Puntos de ventaja, la precisión y daño de la batería y capacidad de crear un incendio de la batería es buenísimo. Los torpedos hacen mucho daño, son torpedos muy buenos. Vamos a ver, 69, los del Shima son de 72, pero 69 está muy bien. 9 kilómetros, está excelente. Tasa de inundación es 21%. Vamos. Cada torpedo tiene un daño de 4.366. Estos torpedos son muy buenos. Ok, ahora lo único que resta es, vamos a ponerlo en batalla, a ver qué tal nos va. Muy bien, tenemos dos destructores, un crucero y cuatro acorazados en el equipo enemigo. Me dirijo al punto A, voy con un destructor, un Benson y otro crucero como compañeros. Voy a tratar de flanquear el lado A e irme detrás del Benson para no comprometerme dentro del punto A por si tenemos destructor, crucero y acorazado. Voy a flanquear para tener también posición de torpedos. Como les comentaba, tenemos aquí un tema con la exposición del barco. Wichita, vamos a ver. 5, muy bien. Fletcher y Monarca enfrente. Wichita va a entrar a una parte oculta. Creo que debo de girar.
Veo al Fletcher como que me está queriendo, me está queriendo cazar. Aquí está lo que les decía, tengo que girar muchísimo, exponer el perfil del barco. Fletcher sigue oculto. No sale el Fletcher. No lo veo. North Carolina se dirige en una posición no adecuada. Está enfrentando a dos acorazados, a un Amagi y a un Monarch. Está concentrado en el Amagi. Me parece que, según el mapa, no ha visto a Fletcher. Oh, el Fletcher se está posicionando, lanzó sus torpedos. No puedo ayudarlo, no puedo ayudar. Ya lo hundieron. Ah. Torpedos enemigos detectados. Como homenaje, vamos a hundir a la Amagi. Tienen dos torpedos, no los puedo evitar. Barco enemigo Listo, destruido. ahí está. No hay mejor homenaje que hundir al que estaba enfrentando. Vienen torpedos de frente. Hay un Fletcher. Hay un Fletcher. No le di. Defended el área B. North Carolina. Un barco enemigo destruido. Un torpedo. Excelente, uno menos. Ya van dos menos. En la batalla las cosas Afirmativo. se facilitan. No hay problema. Vamos al punto C. Uf, me dieron bien. 5, 6 torpedos. Excelente. North Carolina. La situación está bajo control. 9 salvas, 2 incendios. Este barco tiene muy buena capacidad de fuego, muy buena precisión. Estamos lanzando otra salva. 7. Pero Excelente. Fletcher. Y vamos por el North Carolina. Si es que no nos lo ganan antes. el equipo enemigo ha capturado el área. Ocho en incendio, pero alguien más ya. Ok, vamos a girar. El giro está bien, no está mal. Nos recuperamos. El minimapa nos muestra un acorazado y un crucero en ruta hacia nosotros y otro acorazado en ruta hacia A. Se me acerca más el acorazado, es el Monarca. Hay que incendiarlo para causarle inquietud. Que ya tiene bastante inquietud con el destructor que va hacia él. Ya saben que Golpeamos al enemigo. a los acorazados un destructor siempre los pone muy La nerviosos. situación está bajo Me control. disparó a mí. Nuestro equipo ha capturado el área. Giró el monarca. Buen trabajo. Probablemente no lo alcance. 10 de salvas, incendio. Lo contuvo. Vladimir. 9 salvas. Está disparando. Golpeamos al enemigo. 6 lote me protege por un Nuestro segundito. equipo se acerca a la victoria. Bueno. Buen trabajo. Si salvas otro incendio, lleva 3 incendios. Nuestro equipo se acerca a la victoria. Bueno, ok, pues estamos girando. Vamos ahora por el otro acorazado, a lo lejos.
el North Carolina lleva dos incendios. Bueno, hemos terminado. Vamos a ver cómo terminamos la batalla. ...122 salvas, 7 torpedos, 3 inundaciones.